Bueno, acá voy a hacer un tutorial. Bueno, voy a tratar de hacer este tutorial. Acá les quiero mostrar a alguien que vino a acompañarme, a ayudarme. Ahí lo ven. Sí, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí va a ser mi colega hoy que me va a ayudar a hacer este tutorial. Es un visitante nomás, no es permanente. Bueno, vamos a empezar. Digamos que nosotros hicimos el render. El render de toda la secuencia animada. Claro, ahora el problema es que digamos que no sacamos la máscara, o sea, renderizamos toda la secuencia en formato JPG o en el otro formato, pero no hicimos ninguna máscara. Entonces, ahora como nosotros tenemos las partículas que generamos con el partícula de ilusión y las queremos poner, bueno, queremos que el efecto de las partículas quede por detrás del personaje. Entonces lo que tenemos que hacer es generar una máscara adicional. Una máscara para justamente para que el efecto del partícula de ilusión quede por detrás del personaje. ¿Okay? Eso es lo que voy a mostrarles en este tutorial, que no es nada complicado, es simplemente cuestión de renderizar una máscara en blanco y negro en el 3D Studio Max. Bueno, acá les voy a mostrar, por ejemplo, en este caso van a ver que en determinado momento el fuego aparece y sin embargo el cuerpo, el pelo y todo lo demás está por delante del arco. Por esto es por lo que vamos a necesitar una máscara para justamente corregir este problema. Voy a ir al 3D Studio Max. Acá podemos ver mi proyecto. Vamos a ir a la cámara 1. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a construir esta máscara. Vamos a construir esta máscara. Bueno, vamos a construir esta máscara. Yo había renderizado este proyecto utilizando el V-Ray, pero para las máscaras no es necesario hacerlo en V-Ray, sino que con el motor de render estándar de 3D Studio Max, el motor por defecto, va a ser suficiente. Vamos a elegir el motor de render por defecto, el Default Scanline. Claro, para máscaras no es necesario que sea V-Ray, ni Mental Ray, ni nada. Simplemente las máscaras son en blanco y negro, así que no hace falta tener que trabajar con esos motores de render. Bien, voy a tener que cambiar un poquito de lugar el mouse, puesto que mi amiguito se quedó acostado en mi brazo derecho. Así que vamos a trabajar con la izquierda. Bien. Vamos a ahora, una vez que cambié el motor de render, lo que tengo que hacer es cambiar los materiales, puesto que acá yo tengo todos materiales V-Ray. Y otra cosa también que tengo que hacer es cambiar el tipo de iluminación, me parece que también es V-Ray. Vamos a elegir esta luz y la vamos a desactivar o la podemos borrar. Total, esto va a ser un archivo temporal, así que podemos borrarla si queremos con suprimir. Y vamos a cambiar todos los materiales de acá, de la escena. Para ello voy a abrir el editor de materiales con la tecla M. Y vamos a esperar a que abra esto. Vamos a ir a Edit, Clear View, para borrar todo lo que está, bueno, no para borrar, sino para limpiar todo esto. Los materiales todavía siguen estando. Y vamos a generar un nuevo material. Vamos a elegir un material estándar. Ahí está. Bien. Este material estándar lo vamos a aplicar a todo. Antes que nada, este material lo vamos a cambiar el color. Vamos a poner esto en blanco.
Y vamos a darle autoiluminación también, vamos a ponerle al 100%. Para que sea completamente blanco. ¿Okay? Si quieren también pueden construir el material negro, pero no hace falta en este caso. Bien, ya tengo este material, que va a ser el material de la máscara. Y ahora se lo tengo que aplicar a el personaje. Entonces, agarro todo el personaje y le aplicamos el material. Vamos a hacer clic derecho en esta parte, asignar material a la selección. Ok, bien. Ahora, antes que nada voy a desactivar que me guarde los renders. Vamos a desactivar esta opción. Puesto que ahora estamos haciendo pruebas nomás, vamos a probar un render a ver cómo queda. Bien, queda todo esto en blanco. Así que vamos a tener que cambiar el fondo. Vamos a ir a rendering, environment. Y acá vamos a elegir color de fondo, vamos a elegir el negro. Vamos a probar otro render presionando este botón y ahí vemos cómo quedaría mi máscara. Claro, el tema es que yo necesito solamente el personaje, no el arco. El arco es el que va a quedar por detrás. Vamos a pensar un poquito, a ver. Yo necesito que el personaje, tanto el cuerpo como el pelo, como el vestido, todo el personaje salvo el arco, queden por delante de del arco justamente. Por lo tanto, toda esa parte la voy a necesitar una máscara de color blanca. El arco no lo necesito, o sea que acá lo que podemos hacer es borrar el arco. Como les dije, este es un archivo temporal, así que podemos borrar, podemos hacer lo que queramos. Vamos a elegir esta pieza, borramos esta otra pieza. La borramos, ok. Y vamos a probar a ver esta vez un render. Vamos a ponerlo más o menos en la misma ubicación donde estaría esta parte. Que esto es 3 segundos y 5 frames, que serían 3 por 30 son 90, 95 frames. 95 frames creo que son. O sea que acá vamos a pararnos en el frame 95. Presiono Enter. Ups, 95 dijimos. Ahí está. Ahora sí. Voy a maximizar esto con Alt W. Estoy trabajando con la mano izquierda, así que disculpen las torpezas. Y vamos a renderizar esto. Y vamos a ver que es justamente lo que estoy necesitando. Lo que estoy necesitando, puesto que toda esta parte va a quedar por delante y el arco va a quedar por detrás. ¿Okay? Bueno, vamos a renderizar todo esto como la máscara, como la secuencia, perdón. Y vamos a ir a segmento activo de 0 hasta 300. Vamos a volver a activar Render Output, elegimos Files y acá vamos a renderizar en el proyecto que yo había creado. Vamos a ir a esta carpeta, vamos a entrar en esta parte, cámara 1. Acá yo tenía un alfa, pero bueno, para mostrarles este ejemplo, clic derecho, nueva carpeta. Ups, esto se va a complicar un poquito. Ahí está. Y acá ponemos, bueno, alfa del cuerpo. Cuerpo. Entramos y vamos a ponerle de nombre alfa. Así no me complico la vida. Alfa-bajo. ¿Okay? El formato le podemos guardar en formato que nosotros querramos. En este caso, para que sea rápido, voy a guardarlo en formato
JPG y para que no me ocupe tanto espacio. Guardamos y renderizamos. Vamos a presionar el botón render y de esta forma vamos a ir renderizando los 300 cuadros. Ok, esto, si bien va a tardar un poco, no tarda tanto como el render en V-Ray, como el render completo, puesto que son imágenes en blanco y es imagen en blanco y negro, nada más es la máscara. Acá está tardando porque el tamaño de la resolución es Full HD, 1920x1080, pero de todas formas no va a tardar demasiado. Aproximadamente acá me dice que el tiempo restante, que son 4 minutos y 20 segundos más o menos. O sea que lo que voy a hacer es, voy a pausar el video, voy a dejar que termine esto y después vuelvo al After Effects y vemos cómo seguimos. Bueno, acá ya termino de procesar los 300 cuadros y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a llevarnos todas estas máscaras al After Effects. Acá vemos que tengo el After Effects y lo que vamos a hacer es, vamos a poner las máscaras que creamos por encima de lo que sería el efecto de las partículas. Vamos a buscar la carpeta donde están las máscaras. Y volvemos a cargar toda la secuencia JPG. Vamos a cambiar el nombre a algo más adecuado. Bueno, acá lo que vamos a ver es cómo poder aplicar el efecto de la máscara en la capa de partículas de fuego. Vamos a arrastrar la máscara por encima de las partículas de fuego del partícula de ilusión. Estoy haciendo este audio por separado, puesto que el programa de grabación original por algún motivo no me grabó el sonido, así que puede que haya algún tipo de diferencia entre lo que estoy hablando y lo que pasa en el video. También acá lo que voy a mostrar es el tema de las partículas. Yo las partículas en el partícula ilusión les había mostrado que las había renderizado como JPG. O sea, tenía la imagen original y tenía por encima las partículas. Y lo que hice fue renderizarlo como JPG. Luego volví a renderizar todo eso todo de nuevo, pero quitándole el fondo, quedándome únicamente con el efecto de las partículas, como podemos ver acá en esta parte. Vemos que tengo únicamente el efecto de fuego. ¿Okay? Acá esto sería la máscara que calculamos en el 3D Studio Max. Y vemos el resultado de combinar ambas cosas. Acá se resolvió de forma automática, puesto que ya lo había hecho antes. Pero ahora les voy a mostrar cómo empezar de cero, cómo queda, cómo poder hacer esto bien desde cero. Voy a poner todos sus valores por defecto. Ahí vemos cómo esto sería originalmente como quedaba. Tenía el arco de fuego que pasaba por encima del cuerpo del personaje. Con la máscara que calculamos en 3D Studio Max, por arriba, lo que vamos a hacer es ir a la opción de mate de seguimiento o tracking mate o algo así, y vamos a elegir la opción luma o luma inverted, dependiendo del efecto que nosotros estemos buscando. También es cuestión de ir probando acá. Por ejemplo, yo elijo el primero y lo que va a pasar es que el arco, el efecto de fuego de las partículas se va a ver únicamente cuando el cuerpo esté por delante del arco. Ahora les voy a mostrar. Elijo luma, van a ver que
Las partículas de fuego se ven solamente cuando el cuerpo está por delante, o sea, la máscara está por delante, que es justamente lo contrario a lo que yo necesito. Yo necesito que se vean todas las partículas de fuego o sea, cuando el arco esté en cualquier posición diferente del cuerpo. O sea, cuando el arco esté, o sea, cuando la máscara no afecte el arco, básicamente. O sea, que elijo Luma Inverted para eso. Y ahí vemos cómo queda el resultado. Pero esto también va a generar un problema cuando el arco pase por delante, puesto que en esa parte lo está afectando la máscara. Con lo cual, en esa parte no se van a ver las partículas. Ahí voy a hacer una previsualización. Van a ver que en un momento el arco pasa por delante y en ese momento también va a afectar la máscara. Pero yo no quiero que en la parte, cuando el arco esté por delante, le afecte la máscara. Vemos que en esa parte no se ven las partículas de fuego. Bueno, para resolver esa cuestión es algo muy sencillo. Simplemente es cuestión de acortar la secuencia o la capa donde tengo la máscara a una posición determinada. Por ejemplo, cuando, a ver, acá les voy a mostrar, cuando el arco ya comple digamos ya cuando el cuerpo ya pasó por delante del arco en algún determinado punto, creo que por ahí más o menos, lo que hice fue achicar, o sea, recortar la máscara hasta ese punto. Recorto la máscara desplazando desde el punto final hasta ese lugar, hasta ese punto. Y a partir de ese momento la máscara deja de tener efecto. Con lo cual las partículas de fuego se siguen viendo incluso cuando el arco esté por delante. ¿Okay? Cuestión de combinar las dos cosas. Por un lado la máscara me ayuda a resolver el problema que teníamos, para que el efecto de fuego no se vea cuando el cuerpo esté por delante, pero por otro lado también es un problema cuando el efecto de fuego está adelante. Y para eso lo resolví de esta forma, desplazando el final de la capa de la máscara. Y así es como queda el resultado, combinando estas cosas. Vemos que el fuego va a quedar ahora tapado por el efecto de la máscara. Ahí queda tapado. Y cuando el arco esté por delante, si yo no achico la máscara, entonces el efecto de las partículas no se vería. Como lo que hice fue, bueno, a partir de este punto la máscara ya no me sirve más, lo achiqué. Achiqué la capa. Recorté la capa, digamos, para que la máscara se aplique hasta ese determinado lugar, hasta ese determinado frame. A partir de ese frame la máscara ya no me sirve más, por lo tanto no tiene ningún efecto. Yo quiero que se sigan viendo las partículas cuando el arco pase por delante. ¿Ok? Y es justamente lo que les mostré recién. Van a ver que ahora, incluso aunque el arco pase por delante, que ahí supuestamente debería actuar la máscara, como la máscara la desactivé, vemos que se ven las partículas de fuego. Y así es tan simple como eso, es resolver este problema. Ven que no es nada complicado, incluso si ustedes no tenían pensado agregarle efectos, ven que pueden resolver esta clase de cuestiones simplemente generando máscaras del proyecto original. ¿Okay? Y las máscaras, como vamos a trabajar con el motor de render común y corriente de 3 Studio Max, no llevan mucho tiempo en calcularse, a diferencia de lo que es un render completo en V-Ray o Mental Ray. Y bueno, así es como queda nuestro proyecto. Obviamente acá me falta todavía agregarle algunas cosas más, pero más o menos esa es la idea de cómo poder resolver esta clase de cuestiones.
También les voy a mostrar en esta parte. En este caso, yo tenía el personaje únicamente. Tengo un personaje únicamente. El fondo no es nada, solamente un fondo, una imagen. Mejor dicho, no es una imagen, sino que es el fondo por defecto, o sea, no hay nada de fondo. Pero en los casos en que ustedes tengan el personaje principal y tengan, por ejemplo, un edificio, un auto o lo que sea de fondo, y quieran aplicar este mismo concepto de máscaras, lo que tienen que hacer es simplemente generar un material adicional al blanco que acabamos de construir para este caso. Y ese material lo tienen que construir de color negro y aplicárselo a todos los otros objetos que ustedes no quieren que se vea en la máscara que quieren calcular. Por ejemplo, acá yo estoy, ahora estoy agregando un nuevo material que va a ser un color negro, completamente negro. Y este material se lo voy a aplicar a un objeto, por ejemplo, un edificio que voy a construir a partir de una caja. Si ese edificio está por detrás de mi personaje y yo necesito la máscara para mi personaje, entonces lo que tendría que hacer es aplicarle este material de color negro a ese edificio. Ahora les voy a mostrar con una caja simplemente para ejemplificar nada más. Si esto fuera una casa, un edificio, lo que sea, y yo necesito sacar la máscara para el personaje, entonces tendría que aplicar el color negro, el material de color negro al edificio y el material de color blanco a mi personaje. Ese mismo material de color negro se aplicaría a todos los otros elementos que componen la escena. ¿Okay? Ya sea autos, edificios, lo que sea, el piso incluso. Todos los otros objetos con los cuales yo no necesito generar ninguna máscara. Acá estoy haciendo una prueba para que vean que el resultado del render es justamente lo mismo que habíamos calculado antes. Incluso aunque tenga esa caja de fondo, en que el resultado sigue siendo el mismo. De esa forma podemos calcular máscaras para escenas que tengan más de un elemento 3D sería. ¿Ok? Y bueno, acá voy a volver al After Effects y un último repaso. Vemos cómo podemos resolver esta clase de cuestiones simplemente creando máscaras específicas. En este caso fue la máscara para el cuerpo del personaje, pero suponiendo que queremos agregarle un efecto al pelo o a la ropa, a los zapatos, lo que sea, podemos construir máscaras exclusivas para la parte que nosotros queremos aplicar el efecto. Y acá vemos el resultado final. Bueno, no el resultado final, sino lo que sería un pre-final sería. Claro, esto está en resolución Full HD, así que se tarda bastante en cargar todo en la memoria. Y bueno, eso sería todo.